Amigos, regresamos a Tiro Libre a través de planodeportivo.com. Y bueno, ya tenemos nuestra invitada de lujo el día de hoy. Y plano informativo. Y plano informativo, tienes toda la razón, mi querido Everardo González. Nos acompaña Ángeles Naroyuki Kwasicha. El día de hoy, ¿cómo estás, Ángeles? Hola, bienvenida. Muy bien. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Unos amigos, hola. Mira. De aguas, porque aquí sí, sí te suena. No, mis respetos para ella, para no, el hermano. Estamos no en la misma división, pero no, de alguna manera. Un poquito de diferencia, nada. No, pero con uno que te surta. Sí. Mira, Ángeles tiene pues ya bastante tiempo en el boxeo. Primero que nada, viene de una familia de deportistas, sí. Lo cual es muy importante desde su papá, que les inculca precisamente el valor por el deporte. Y ella precisamente va a debutar el próximo sábado ya como profesional. Ya tiene mucho camino recorrido en el ámbito amateur, que es lo que tienen que hacer precisamente los boxeadores. Tener un camino recorrido. ¿Cuánto, en cuánto el tiempo llevas? 8 años en el amateur. 8 años. ¿Cuántas peleas te acuerdas, Ángeles? Mira, contabilizadas exactas no fue algo difícil llevarlo, pero sí más de 70 a nivel ya en el amateur. ¿Te tardaste, Ángeles, en tomar el profesionalismo o es un paso normal en el boxeo femenil? En el boxeo femenil, por lo regular, las que se enfocan en el profesional no hacen mucho carrera amateur, o sea, ellas sí van enfocadas al profesional. Y las que estamos en el amateur, pues ahora con Juegos Olímpicos, con Panamericanos, pues sí se enfocan mucho más allá. Pues yo sí estaba ya desde el 2010 que los promotores estuvieron con mi hermano, ya también me querían firmar, pero pues sí, mis objetivos eran Panamericanos primero y pues ya después sería el debut. Primero estaba el amateur para mí, hacer toda esta carrera, había otros objetivos que pues no se fueron cumpliendo, pero sí eran primero esos objetivos ya a nivel internacional y para mí pues después ya estaba el profesional. Y bueno, ya el próximo sábado debutas en la Ciudad de México. Tu rival, ¿cómo la ves? ¿Cómo te has preparado para esta pelea? Sí, mira, es un cambio totalmente drástico. Quienes estamos en el boxeo amateur y el profesional, pues son ahora sí dos deportes totalmente diferentes. Y hacer ese cambio sí lleva un tiempo. Por eso estábamos desde diciembre, que fue mi último torneo, hasta ahora que se planeaba ya la fecha para abril o mayo para hacer toda esta preparación, que es cambiar estilo, forma de pegada, el golpe, la parada, son muchas cosas que tienen que ir cambiando poco a poco. Y bueno, la rival lo que sabemos es que es del DF y también es debutante. Se esperaba en un principio que igual ya llevara una o dos peleas, pues porque ir conmigo pues, a lo mejor no iban a querer debutante, pero al final sí entrena en el gimnasio Jordán, uno de los mejores gimnasios del DF, y pues ahí vamos a estar. Bueno, fíjate que ella, aparte, fue campeona nacional, sí. Si no me equivoco, ¿verdad? Uh-huh. Estuvo disputando pues, muchas olimpiadas juveniles, nacionales, estuvo en la selección también de boxeo precisamente. O sea, ella tiene amplia experiencia y obviamente pues a diario ella convive con su hermano, que también es boxeador, Rómulo Eiko Kwasicha. Y su hermano, bueno, ahorita es campeón y la verdad que son jóvenes potosinos que están sacando pues en alto precisamente el nombre de San Luis Potosí en cuestión de boxeo. Fíjate, aparte, bueno, porque ya la conozco desde hace algunos años, ella fue gimnasta. ¿Poco? Sí, gimnasta. ¿De verdad? Y luego te vas a los golpes, bueno. Sí, imagínate. Totalmente. Qué cambio tan drástico de estar en la gimnasia a pasar al boxeo y bueno, ya ahora en cuestión profesional, que es obviamente también pues a lo mejor una etapa donde todo cualquier peleador amateur aspira a llegar, ¿no? Sí, más aquí en México, que pues México es de uno de los países que tiene más campeones mundiales en toda su historia, y aquí pues todos los amateur lo que aspiran es llegar al profesional. Sí, pues por ejemplo, mi maestra de gimnasia, estuve 7 años en gimnasia. No me ven como boxeadora, o sea, todavía voy a visitarlos y no te imagino. Como gimnasta, pues no. Sí, o sea, es un cambio totalmente diferente. Muchos creen que me metí al box por mi papá o por mi hermano. ¿Y no? Que me obligaron y no. ¿Algún novio? No, tampoco, jamás. ¿No? No, eso de los boxeadores, no. No, fui un día a hacer ejercicio, o sea, dejé gimnasia y fui a hacer ejercicio. Yo incluso le dije a mi papá, no estoy loca para meterme a subirme ahí como tus alumnas. Y todavía le dije, no estoy loca, y
estuve una semana entrenando y le dije, yo quiero pelear, súbeme y ya, la verdad no tengo idea. Muchos me preguntan, ¿por qué estás en el boxeo? Dices, es que tú no deberías de boxear, tú pues tienes ya una carrera, estás bonita. Sí. Le digo, pues no, la verdad no tengo idea por qué estoy en el boxeo. Lo que sí sé es que si dejara de boxear, no. No sería la misma. No sería. Sí, yo creo que para subirse al cuadrilátero tienes que sentirlo, ¿no? Tiene que ser algo que al momento de estar ahí, pues tiene que ser algo que tú sientes. Mi pregunta es, me imagino que te están llevando poco a poco, ¿no? Bueno, vas iniciando, pero te van a llevar poco a poco, ¿no? Porque también, si no, ahorita te vemos el rostro y pues realmente el rostro se te ve limpio. Y pues sí, ya al estar sin careta ni nada, pues ya es otra cosa, ¿no? Sí, es mucho más, es difícil ya el boxeo profesional. Yo en cierta forma ya también estaba como acostumbrada, acoplada, echaba un poco de flojera en el amateur, porque ya tantos años ya tenía hasta mis mañas y todo con la careta y los guantes que son más grandes. Ya en el profesional ya no tienes protección en la cabeza y los guantes son más pequeños. Pues es muy diferente y también hay que cuidarse mucho más, cabezazos, cortadas. Y pues ahorita también traigo el labio morado de estar entrenando. He entrenado con profesionales, ¿con hombres, hermano? Con mi hermano, ¿Quién con el bronco y con el pez. Entonces, pues entreno. Sí, me dice, no, ahora sí te va a pegar más fuerte. Y yo, pues ya ni modo. Y sí, me ha salido labio morado, ojo morado, nariz chueca y demás. Pero sí te tienes que cuidar muchísimo y pues lo mismo les agradezco a todos ellos porque sí me han ido enseñando y también para protegerse en las peleas. Queremos pedirte un favor aquí a nombre de la producción. ¿Le puedes pegar aquí a Berardo? No, ya no me invita. Levante la mano, por favor, el que quiere que le peguen. Gerardo. Un paneo. Era de Cuasilla, pues no. De los Cuasillas, pues no. No dice nada. No se me hace raro, pero sí. De Gerardo Silva. Oye, no, pues la verdad es que... Dicen los que saben, a ver si tú coincides, ¿sí? Naro, que los que están en el boxeo, y lo digo respetuosamente porque me toca estar en alguno de ellos, y los que están en el ruedo, los toreros, es porque no estamos bien de nuestra cabecita. Y una vez preguntaba, ¿por qué? Si yo me siento una persona sana, tú eres una persona sana, deportista. Y me contestaron muy fácil, me dice, ¿qué persona en su sano juicio se sube a boxear? ¿Y qué persona en su sano juicio se mete con un toro o con una res brava? ¿Cierto? Sí, la verdad, en cierta forma sí coincido, porque muchas veces ni yo me explico por qué. Y mis respetos para los toreros, digo, uno como boxeador se sube a en un combate con un igual. Y no como bajan, inclusive a veces. Uh-huh. Sí, en un torero pues muchas veces sí, o sea, no sabe si va a salir del ruedo. Bueno. Y pues como boxeador... no nada más es subirte al combate. A mí que estuve en selección nacional, o sea, es dejar a tu familia, dejar los estudios o estudiar en línea a las 12 de la noche, entregar exámenes, no comer, no tomar agua, dar el peso, irte a campamentos, entrenar 3 veces al día. O sea, es un deporte que te exige mucho, tanto en los entrenamientos como en el combate. Y o sea, sí hay momentos en los que digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero pues es simplemente tenerle pasión a lo que estás haciendo y no todos se hacen para este tipo de deportes. Aparte es una dosis de adrenalina muy importante, me imagino, por toda la preparación, por todo el sacrificio, cuando subes al cuadrilátero, cuando, bueno, sabes que se te da el resultado, que te levanta la mano el referee, pues creo que es una sensación que a ustedes, pues creo que no la cambian por nada, ¿no? Sí, la verdad, hay momentos en el entrenamiento que digo, ya no quiero nada, pues tienes que estar sudando y a veces con hules, con chamarras, sudaderas, que ahora que estaba entrenando y pues yo entreno con hombres que me pegan, no con la misma potencia, pero obviamente sí me pegan fuerte. Hay momentos en los que dices, bueno, ¿por qué? Si podría estar haciendo otra cosa. Pero la verdad hay experiencias, momentos que simplemente no los cambias por absolutamente nada y se hacen elecciones muy difíciles como dejar a tu familia, dejar muchas cosas, pero que al final pues uno mismo hace que valga la pena estar ahí en el ring. El simple hecho de estar ya para mí es muchísimo, me llena el poderme subir a pelear. Y pues cuando quedo campeona, cuando he quedado campeona, cuando he viajado, poder representar a México, al estado, son cosas que nunca cambias y que todo tu esfuerzo pues haces que valga la pena. Queremos agradecerte mucho, Ángeles, que has estado aquí con nosotros. Por supuesto, te deseamos la mejor de las suertes para el próximo fin de semana. Le mandamos saludos, por supuesto, también a su papá, don Armando, sí, a Rómulo,
también, que es parte importante de, del equipo. Y bueno, pues todo a la producción aquí de Plano desea mucha suerte. La transmiten a partir de las 8 de la noche. En Cadena 3, en Cadena canal 3. 66 en cable, para que la vean a Naro y que por apoyen. Supuesto apoyar a una potosina. Y en Plano Deportivo estamos muy al pendiente de ti. ¿Cómo nos vamos a acordar de ti? ¿De qué golpe? ¿Cuál es tu golpe? Habrías de hacer cuando te levante la mano, hacerle así. Y es dedicársela al grupo Plano, ¿te parece? Bueno, leeré esta señal, así. Va a ser para el grupo de Plano Deportivo. No, muchas gracias por la invitación, también que han seguido toda mi carrera deportiva. Mi golpe, pues yo creo que todos los que hagan daño. Mira, aquí tienes un buen costalito. Ya luego vendré a practicar. Okay, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos con Ceci Rosillo del otro lado del estudio. Adelante, Ceci. Hola, muy buenas noches a todos. Como ustedes ya saben, el softball se ha vuelto de los favoritos de la sociedad potosina y el fin de semana nos regalaron partidos impresionantes. Vamos a verlos. Como ya es tradición, cada fin de semana los campos de softball del Parque Tangamanga 1 son los escenarios para juegos impactantes y reñidos. Este fin de semana no fue la excepción. El equipo de Mezquite y Kipton se enfrentaron en un duelo impresionante dentro del diamante, el cual terminó 15 carreras a 9 a favor del Mezquite. Las mujeres también sacan la casta en este deporte, y uno de los juegos que dio más de qué hablar fue la victoria de Packer sobre Reguladoras 15-6, en un impresionante cierre de partido. Y esta semana regresa la Liga Polideportiva, en su recta final para conocer a los nuevos campeones en las diferentes disciplinas. Y bueno, mucha suerte a todos los equipos de la Liga Polideportiva. Vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Tiro Libre.